Bienvenidísimo. Y ya están ingresando. Te anhelo. Yo más que Hello. Hola, buenos días, muchachos. Hola, teacher. Hola, profe. ¿Cómo me les va, mis muchachos de tercero? Bien, bien, profe. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, profe. Profe, pequeño, ¿vamos a hacer grupos? Es que me aparece un anuncio acá. Quiero que hago. ¿Qué anuncio? No, ya no. Ya no, que me aparecía una cosita, no sé por qué. Pero está grande, como si estuviera Google hablando. Ay, buena, buena, buena. Decía, la reunión está grabando. ¿Quieres continuar? Yo, ¿what? Sí, ahora aparece. ¿La reunión, what? En el celular. ¿What? En el tablet. No, profe, no que a mí me apareció, sino que es porque el computador mío, bueno, es de mi hermano, el computador es... Profe, cuando tú empiezas a grabar, alguien hablando en inglés. Sí, ahora dice recording, no sé qué. Sí, ya me avisa. Bueno, me conecté, escuché eso. ¿Otra vez con superpoderes? Apenas le di a entrar con audio del computador. Bueno, entonces vamos a computador, muchachos. Y escuché eso como si fuera Google hablando en inglés. Sí. Oigan, me avisa cuando Juan Pablo comienza a hacer el show. Ah, no, ¿cuál show? Que está haciendo el clase de atrás. Ah, no, porque yo ya me cambié para bueno, computador listo. Y no. Bueno, esperemos a ver cómo nos va. Hágale show. Bueno, listo, Juan Pablo entonces. Está como muy chistoso. Hágale show. No, que mi hermana ya está en clase y... Bueno, muchachos, entonces está juicioso el hombre. Bueno, listo, ¿qué me falta por conectarse? Me falta varias. Está Sarita, se me desconectó Sarita. Ah, no, ahí está Sarita. Me falta Valerie, las Valeris. Me faltan las dos Valeris. Hola, Sarita, Mecón, Jorgito, Paula Andrea, bueno, Isabela. Es Isabela, Paula Andrea, no, Paula es la mami. Y ese peinado. Hola, Isabel, de la más bella. Buenos días, profe. Bienvenidísima. Bueno, vamos a comenzar entonces a vamos a comenzar esta clase. Bueno, me faltan las Valeris. El día de hoy no han llegado las Valeris, pero bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar un par de cositas. ¿Listo? Bueno, listo, voy a poner aquí la musiquita de fondo para nuestra oración. Profe, perdí mis superpoderes. Sí, ¿por qué? ¿Qué le pasó, hombre? Ese habilita Juan Pablo está mal escrito. ¿Sí, qué? No me importa. Listo, dime. Profe, adiós, poderes de Juan Pablo también. ¿Han habilitado el chat? Venga, a ver. Teacher, gracias, profe. Nunca más tendremos eso. Pero lo pusiste solo para ti, para ver cómo. Ok, no, ahí están escuchando todos el piano. Bueno, vamos a hacer la oración. Estaba esperando que llegaran las Valeris, no, pero no chat, llegaron. Profe. Ah, lo habilité solo para mí, no, porque ella ¿sí? escribió a... Uy, ese de profe.
Ah, es que no, es que no, espérame, espérame, a ver. Parece todo, sale todo Camila Morales, no parece nadie más. ¿Ya listo ahí? ¿Ahí fue? Ah, listo, ahí está. Ah, es ahí que ya pusieron el nombre del usuario, sí, profe, habilita el chat, ya, ya. Para que me llegara el mensaje, muy inteligente. Bueno, ahí llegó una de las Valeries, entonces vamos a comenzar a hacer la oración. Una sola. ¿Cómo te fue con la vacuna? La vacuna me fue bien. Ahorita les muestro, por ahí debo tener el video. ¿Listo? Es el agua que al beber. Bueno, no llegó Valery. Jesucristo basta. Bueno, listo, vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar con nuestro papá del cielo. Y vamos a... Le bajamos un poquito el volumen. Ahí está. Vamos a pedirle, bueno, vamos a hablar con nuestro Padre del Cielo y poner en sus manos esta espectacular clase de hoy. Y vamos a poner nuestra manito acá, y vamos a poner nuestra manito acá, y vamos a abrir nuestros hermanitos. Y vamos a disponer nuestro corazón y vamos a decirle a nuestro Papá del Cielo, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Damos gracias, Señor, por poder compartir este espacio maravilloso con estos 17 estudiantes hermosos que se conectan el día de hoy. Le damos gracias, Señor, porque a veces estamos tristes por una sola cosa, cuando tú nos regalas miles de bendiciones para estar felices. Así que le damos gracias en esta mañana por el milagro de la vida, por la oportunidad de abrir nuestros ojos y recibir un nuevo amanecer, de recibir ese nuevo día que has dispuesto para nosotros. Porque cuando nos despertamos y tal vez escuchamos ese canto de los pajaritos, sabemos que es tu voz diciéndonos, ¡hey! Es un nuevo día que te estoy regalando para ti, para que disfrutes con tu familia, para que disfrutes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, para que hagas las cosas con la mejor actitud, para que ayudes a los demás, para que con tu boca hables palabras de bendición, para que con tus brazos abraces, para que con tus manos acaricies. Así que hoy te damos gracias, Señor, por la posibilidad de tal vez escuchar estas palabras, tal vez de poder ver a nuestros compañeros, de saber que están bien, saber que sus familias se encuentran bien. Pues hoy bendecimos a cada uno de sus familiares que están en casa apoyando ese proceso de quédate en casa, que sabemos también que poco a poco iremos regresando. Así que ponemos en tus manos, Señor, hoy miércoles, este miércoles 2 de junio. Es un miércoles de, hola Valery, buenos días, es un miércoles de protestas y de marchas, y te pedimos, Señor, que pongas en ese corazón de los jóvenes que tal vez están protestando legítimamente el día de hoy, un sentimiento de protesta, pero no de violencia. Hoy rechazamos la violencia, venga de donde venga, de la policía, de los manifestantes. Rechazamos toda manifestación de odio a través de las redes sociales que nos invitan a odiar a otras personas o nos invitan a odiar a la policía. Hoy alejamos de nuestro pensamiento toda esa información que llega, que nos carga con sentimientos negativos. Hoy ponemos en tus manos, Señor, todas estas manifestaciones, protestas, pidiéndote que seas tú que toques ese pensamiento de los jóvenes, de los que están protestando, que toques ese sentimiento tal vez de culpa, de remordimiento por aquellos dirigentes que no lo están haciendo muy bien en este momento. Así que hoy ponemos nuestro corazón así, mira, delante tuyo, te lo ofrecemos y pedimos que todo lo hagamos como para ti. Te damos gracias, te pedimos todas estas cosas. Te pedimos salud para el enfermo también. Tal vez para esa persona que está en el hospital, intubada, en una UCI. Para aquella persona que está luchando por su vida,
Hoy te pedimos, Señor, que seas tú sanando a ese enfermo, que seas tú librando a esa persona del COVID. Y si de pronto es un familiar, te pedimos que salga rápido de ese hospital, de esa UCI, que gane la buena batalla. Y hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas y familias que han perdido a sus seres queridos, que pongas paz en su corazón. Y te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Y te damos gracias, lo ponemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Listo, muchachos. Ahora sí saludo a los que llegaron por ahí, a Valerie, a Gabriel Inguis. Bueno, profe, una pregunta. Profe, te quiero decir algo. Profe, es que el internet me está fallando. A ver si me puede tener paciencia con el internet. A veces que se me desconecta y se me conecta. Su merced linda, yo le tengo paciencia, pero mejor dicho, hasta donde se pueda. No, claro que sí. Profe, ya Gabriela. No tengo superpoderes. Profe, adivina el colegio que cumple el viernes. ¿Adivina qué lo mismo? Usted, Zarzuela. Nuestro curso del viernes. ¿Qué tiene el viernes? Jean Day, fiesta, pachanga. No. ¿Quién llama? Cumple. ¿Quién cumple años? ¿Quién cumple años? Usted, ¿tú? Comienza con who. ¿Con qué? Con who. Julián. Julio. Juan José. Julián. Ah, bueno, listo. Feliz cumpleaños. Ya, el viernes, bueno, véanlo, uy, se Julián, cómo lo quieren, que ya le están anticipando el cumpleaños, bien. Bueno, y hablando de Julián, mira tú que me pones en la boca, Julián, yo quería preguntarle a Juliancito por qué no me ha entregado mis actividades, me tienes preocupado. Yo estuve ayer, casualmente, no, antes de ayer tuvimos una reunión en donde pues nos pidieron el reporte de las personas que no iban muy bien, y revisando allí veo con sorpresa que no me has entregado ningún trabajo, Julián. Entonces pues quería preguntarte qué pasa, y creo que el periodo pasado fue igual, y si pasa algo pues sería muy bueno. Me pongo a tu disposición para lo que te pueda ayudar con muchísimo gusto. Listo, Juli, porque no sé, no encontré ningún trabajo. Dime, Juli, entonces te escucho, no sé, papá. Profe, nos podemos poner. Profe, nos podemos tomar la foto, ya me puse todo. Claro, hermano, uy, este man se puso orejas y se puso Dumbo hoy. Bueno, vamos a tomar una foto. Profe, ¿te puedo contar algo en mi micro? Espere, nos tomamos la foto porque el hombre se le cansa. Se le cansan las orejas. Eso es imposible. Jorgito, prende tu cámara, Samuel y Jeffer Álvarez. Bueno, Isabel ya está con sus gafitas. Es imposible tener dragones en Minecraft. Vamos, en tres, en dos, en uno. Espera. Perdimos el impulso. A ver, otra vez. Tres, dos, uno. Ay, ya. ¿Cómo salió esa foto, sí o no? Espera. Profe, te puedo contar algo de mi Minecraft. Ya tengo dragones. Profe, yo tengo dragones en Minecraft. Posible tener Minecraft. No, yo no conozco mucho ese juego. Sí me lo han nombrado mucho. Pero si tienes Minecraft. Pero el tema es. Profe, debería ser al revés. Te lo saben mucho, pero Minecraft Classic. No lo he jugado pero mucho. Minecraft Classic, no. Eso es falso. Ese no es Minecraft. Bueno, entonces. Minecraft Java, Minecraft Rock. Bueno, hoy estamos a miércoles. Minecraft Classic no es el verdadero. Es una miércoles 2 de junio. Uy. Profe, yo tengo. Uy, no, pero ahí sí me mataron. Agua, pa. De hacer eso. Bueno, todos son muchachos. Dices,
Estos muchachos me mataron. No sé, pero si somos artistas, sí. Sí, somos artistas molestos. No me rayaron, sino me pinturretearon toda la pantalla. Somos artistas molestos. Cuando ustedes le hacen eso a la profe, ¿qué dice? No, ella no nos deja. Esa nos pone multa de 1,000 pesos. Sí. 1,000 pesos, ¿y cómo pagan? Sí. A ver, vamos a mirar la foto a ver si quedamos guapos. Ay, es que miren, es que me ponen estos bloques grandes de color y ese sí me mata. Bueno, me tocó ahí. Mire cómo quedamos en esa foto, mire. Uy. Nunca me dejaron salir como yo quería. Listo, Sarita, no, ya, pues que no es que comienzan. ¿Y Esteban qué se puso? Esteban se puso unas gafas, ¿cómo fue eso? Esteban. Vale. Yo con orejas. Bueno, entonces, listo, póngale cuidado, chicos, que hoy vamos a comenzar un nuevo tema que se llama PowerPoint. Ya ahorita lo vamos a ver. PowerPoint, y tenemos, sí, pero pues vamos a trabajar un poquito más. No, en el PowerPoint lo enseño en tercero, entonces no creo que lo hayamos visto antes. De pronto lo han trabajado un poquitico, profe, con la otra profe. Tú nos mandabas con los animalitos. Usábamos Toons, Tipping, Toons 5. Sí. Uh-huh. Yo todavía lo tengo. Claro, eso es súper bueno. Pero vamos a ver estos dos temitas el día de hoy, teatro y su presencia Kids. Y vamos a comenzar teatro, a trabajar en PowerPoint. ¡Teatro! Profe, como todo lo de coger punto hereje, porque al subir las escaleras me queda como muy difícil. Profe. Ok. Bueno, ahorita miramos a ver. No te la puedo enviar porque ayer tuve. No creo. No tuve internet todo el día. No te preocupes, mi querida Sarita, ternurita, orjuela. ¿Listo? Entonces, mira. Como tú, profe. Listo. Entonces, bueno, Juli le hice una pregunta y no me contestó, mi hermano. ¿Qué pasó con los trabajos? Yo estoy revisando. También vi por ahí que me faltan muchísimos trabajitos de Sarita. Para que se me ponga al día. Y el periodo pasado, Juliachi tampoco me entregó, mi hermano. Entonces, si te puedo ayudar, dime cómo te ayudo, cómo te ayudamos. Pero necesito trabajar. Profe, ah, quiere que le celebren el cumpleaños, pero que no le pongan tareas. Listo. Entonces, sí. No, es que necesito porque es que no me ha hecho ni una y no sé qué está pasando. Profe, pero te voy a decir una cosita. Dime. Hoy mi hermanito Juanchito cumple un año. ¡Ah, qué belleza! Ya nosotros lo conocemos desde el vientre de tu madre. Desde el día que nació, profe. Mira que yo tengo un primo que tiene 7 años y me llega hasta la mitad. Claro, porque tu mamita estuvo enfermita y que no te podías conectar porque estaba en embarazo. Y bueno, y mira, gracias a Dios, ya tu hermanito en medio de esta dificultad tan tremenda. Ay, ya cumple, profe, el día de hoy un añito. ¿Sabes que a mí no me gustó? Cuando se nació, a mí no me gustó. En plena pandemia, profe. ¿Qué? Dime, te estoy escuchando. Que no me gustó que mi hermano naciera en pandemia porque no se le puede hacer un cumpleaños como nosotros. Eso sí es verdad. Un tema bien complicado. Yo también no quise ir. Quiero decir una cosita. Dímela, yo te estoy escuchando, estoy buscando mi video. Profe, yo tengo dragón en Minecraft y es posible, o sea, en serio. ¿Y ese monito? A ver, les explico. Solo para explicar una parte porque no me sé todo el proceso, ¿sí?
instalando una aplicación llamada Forge, pues puedes descargar el mod que quieras, dinosaurios, dragones, etc. ¿Sí? Por eso tengo un dragón en Minecraft. De aire. Profe, ¿y esos monos que salieron de la nada o salieron? Con razón. Profe, un gatito lágrima. Profe, ¿y los monos de qué, de dónde salieron? Son stickers. ¿De la nada o salieron? Profe, ¿de la nada o salieron de los árboles? De la nada, están por ahí en WhatsApp, pero es que estoy buscando. Profe, dale a la paletica de buscar y pones como le pusiste al video. No, es que no, yo no lo hice, sino que me lo enviaron, entonces no sé cómo se llama. Espérate que por aquí está. ¿Cómo se llama? Vamos a llegar. Mira. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Dale, mira mi familia completa del lagarto. Mire sus bebés. Mire. ¿Qué sabías que las... El azul celeste, que no lo cogí. Profe. Ayer hicimos una lagartija de artes. Ah, mírelo, ya. Sí, ya lo encontré. Profe, ¿sabías que las lagartijas mamás llevan a sus hijitos en las espaldas? Sí. ¿Los que son madres? ¿Dónde tienes un tatuaje? Sí, profe, tiene un tatuaje. Mi mamá tiene uno, pero mi mamá tiene dos. Tengo. Se usaron al mono. Tengo un gorila. Un gorila en mi brazo. Profe, mira que mi mamá tiene dos tatuajes. El código que sabía que tenía dos tatuajes. Mi abuelita ya le pusieron las dos dosis. Sí. Y el último tatuaje de la vacuna. Profe, en vez de ponerte un tatuaje, ¿por qué no te pones un superpoder? Listo, está chévere tu tatuaje, profe. Profe, al final de la clase te pongo mira. Hola, vete a ver de esa lagartija, esa fue lo que hicieron en arte. Ah, vea. Profe, al final. Profe, pero la mía tiene lengua para sacar moscos. La miramos la lagartija de Valerie. A ver, Valerie, muéstranos su lagartija. Está bonita la de Valerie Sierra, profe. Vamos a mirar. Es una la Valerie Sierra tiene más de un hijo. Vamos a ver otra. Tiene hasta toda la familia, profe. Es que la lagartija tiene huevito. ¿Y dónde está el macho, Valerie, que te había visto un macho? Ahí está la lagartija de Juanjo. Bueno, listo, muchachos, comencemos. Julián, vea. Julián, si comencemos a tapar un mosco. Pero comencemos a tapar un mosco. Listo. No. Bueno, listo, nos fuimos con el teatro de su presencia, kids. Profe, bueno, cuando ya se pone un tatuaje, ponte lo vemos, para que te lo quitemos. Es que es un tatuaje, a ver, cómo les muestro, mírelo. Profe. Pues no se lo hagan, no se hagan tatuajes. Qué bonito. Yo ya me lo hice, hace rato. Pues, ¿por qué, profe? Pues no, porque esto no se puede borrar y a veces uno no quiere. Sí, profe, eso se ve. Aquí se te ve bonito. Profe, eso se puede borrar. Una vez nosotros no sabíamos si nos hicimos uno y si se pudo borrar. Pero pues no se hagan tatuajes, no está bien. Yo me lo hice porque, pues, no sé. Pero no me lo volvería a hacer. Y si tuviera la oportunidad de elegir, no me lo hubiera hecho nunca. Pues no es que me haya quedado mal dibujado ni nada, sino que los tatuajes no. No, no sé. No te bueno, gustó listo. Luego, profe. No, sí me gustó, sino que. Profe, mi papá se hizo uno, pero, o sea, de mí. Claro. Ay, no sé. Y ya, pues. Todo el programa completo. ¿Listo? Buscan su presencia Kids, ahí lo buscan y de una aparecerá el teatro. Pues no sale solo el teatro. Su presencia Kids, presenta teatro en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, ahí lo van a encontrar. Bueno, la hoja de trabajo es la siguiente. ¿Qué entendieron? No sé, ustedes? No.
las tareas. No hay que olvidar lo que nos dice. Que nunca hay que olvidar las cosas. Que nunca hay que olvidar las cosas que Dios nos dice, porque podríamos estar haciendo algo mal. Sí, no hay que olvidar las cosas, porque cuando se nos olvidan las cosas que Dios nos dice, así nos pasa como el, como ese ranchero que más desmemoriado, que se le olvidó todo. Ay, papá, de un traje de baño, ¿no? Se olvidó todas las cosas. Pues, es la fue líquido para traer ballenas. Exacto, es que el líquido para traer ballenas en vez de bloquear, no, mejor dicho. Sí, porque fueron a ballenas. Para la playa, ya estaba bien. Pero si apenas yo vi las ballenas, yo dije en mi mente, uff, los tiburones se la van a comer, porque yo pensé que eran tiburones. Yo también. Bueno, ese es el super mensaje. Entonces, todo lo que nos dice Dios, pues está en la Biblia, ¿no? Está en la palabra de Dios. Y pues es ahí donde tenemos que. Ahí hablaban del pueblo de Dios que se les había olvidado lo que les había dicho, y es el famoso pueblo de Israel, ¿no? En donde Dios los sacó de Egipto, porque eran esclavos allí y los iba a llevar a la tierra prometida, pero ellos no escucharon su palabra y esto les costó que duraran 40 años en el desierto. 40 años duraron en el desierto y duraron tanto porque... ¿Escuchaste la historia de que los israelitas, no sé cómo se llamaban, pero ellos querían hacer una torre bien gigante para ir a donde Dios? Y Dios le cambió los idiomas, digamos, uno inglés, otro francés, uno español, y así. Entonces no se entendían y no podían armar la torre. Esa era la torre de Babel. Entonces, sí, si nosotros no escuchamos la voz de Dios o no hacemos lo que Dios dice, pues no nos va a ir bien. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que le tocó esperar 40 años para llegar a la tierra prometida, porque eso, mejor dicho, se portaron súper mal. Y pues Dios nunca los dejó de querer, pero... profe, ¿no vamos a ver las tareas? Sí, en un momento. Ya las vamos a ver, mi querida Valeria. Bueno, la actividad se llama Nunca olvides lo que Dios te ha dicho. Y tienen que hacer... un par de cositas aquí. La primera de ellas es que ustedes van a conseguir una cartulina, puede ser, o una hoja blanca, y la van a decorar. La van a decorar con colores, le van a echar témperas, bueno, como ustedes la quieran colorear. Una vez coloreen esa cartulina, hoja, cartón, ojalá no muy grande, sino más bien pequeñita, van a descubrir qué partecitas faltan en estos versículos que están en estos papelitos de colores, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, el papelito amarillo, dice, nunca dejes de la Biblia, leer la Biblia todos los días, ¿listo? Pero mira, aquí nos la muestra, dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estudialo de día y de noche, esto lo dice Josué 1:8. ¿Listo? Entonces ustedes van a buscar, si quieren saber qué valen esas rayitas, van a buscar esos versículos que aparecen allí y van a completar. Y aparte que van a completar, van a hacer un dibujo que tenga que ver con ese mensajito o esas palabras que Dios nos ha dicho. Entonces nunca dejes de leer la Biblia. Ahí hay otra que dice a tus padres. Hay otra que dice siempre lo bueno. Hay otra que dice a todas las personas. Bueno, hay que completarlo buscando esos versículos y luego van a recortar cada una de estas notas con sus tijeritas, chuchuchuchu, lo recortan bien chévere y lo van a pegar en esa cartulina, cartón que han decorado. Este letrerito también lo van a pegar por ahí y nada, eso es lo que yo voy a realizar la próxima semana, eso es lo que tienen que hacer, esa es la actividad del teatro. Profe, ¿cómo lo dijo Noé, como lo que le dijo Dios a Noé para construir el arca? Sí, para que le dijo. Mucho para construir esa cosa más grande. Ellos no le hicieron caso, los humanos no le hicieron caso, pero los animalitos sí. Sí, Dios mandó a todos, mandó un animal de cada especie para que se reprodujeran. Pero profesor, una jirafa y un jirafo.
Sí, es que una jirafa hembra y una jirafa macho. Profe, un macho alfa. Un macho alfa. Listo, esa idea es su presencia. Profe, mira que Dios un día eligió un hombre llamado Sansón para liberar a tu Israel, y Dios le dijo a él que no le diga a nadie de esta fuerza. Porque le quitaron los ojos. Y él le hizo caso. Sí, se dejó engañar. O sea, Sansón fue un... Uy, ¿qué es? ¿Qué es eso? Fue el que le quitaron los ojos. Ah, un... Así está muy chévere. Sí, Sansón era un... ¿Un qué? Era un hombre elegido por Dios. Uh-huh. Y pues bueno, desafortunadamente tenía una gran debilidad por las mujeres. Entonces... Como era musculoso y muy guapo, así con su melena. Entonces, pues, hacía cosas que no le gustaban mucho a Dios y se metió con la esposa del faraón, con Dalila se llamaba. Y el faraón bueno, ya lo... Y cuando se enteró, le quitaron los ojos. Exactamente. Porque todos ellos no querían a Sansón. Ni exacto. A los israelitas, ni nada de eso. Los filisteos, era el tema de los filisteos, ¿no? Sí. Pues Dios, Sansón ya ciego y prisionero, con todas sus fuerzas, ya incluso sin el cabello, Dios le dio la fuerza para derribar el muro. Él murió también, pero mató a muchísimos filisteos. Dime. Está al revés. Profe, el oro y Dios le dejó crecer el cuerpo. Ah, bueno, ahí me corrigieron en la historia. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Y bueno, él murió, pero murieron con él muchísimos filisteos. Así que eran como personas muy malas que habían en esa tierra. Bueno, listo, chicos, vamos a proceder a trabajar el tema de PowerPoint. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo, ya expliqué este temita de su presencia Kids. Listo, PowerPoint, ustedes lo van a encontrar en su computador, los que tienen computador, y los que tienen su celular, pues van a descargar la versión móvil. Obviamente la versión móvil, pues no tiene las mismas herramientas que el de computador, ¿listo? Ah, pero espere, que vale, dime, me dijo, pero, bueno, y las tareas, ¿qué? Mi hijo que instaló ese Roblox, pero a mí eso no me gusta en lo absoluto. Bueno, vamos a mirar rápidamente las tareas, voy a dedicarle... Profe, eso es un poquito malo, a mí no me deja por el computador. Mal en el sentido que vuelve a los niños ahí adictos, ahí a estar pegados en el computador, que no se despegan y descuidan sus tareas, descuidan todo por estar ahí jugando esas cosas. Listo. Bueno, teníamos dos actividades, una del teatro de su presencia Kids, una hoja de trabajo, y teníamos los bucles de la cosechadora. Únicamente me entregaron 7 personitas. Entre ellas está Daniel Esteban, que me entregó los dibujos de las cosas a las cuales iba a ayudar. Bueno, el lunes va a fritar un huevo. El martes va a estudiar. El lunes tiendo la cama. Ah, tiene la cama. El miércoles va a barrer. El jueves la losa. El jueves se va a disfrazar de sapo. Y el viernes va a comer sandía. No, profe, es que yo trabajo en una empresa de es que mis papás trabajan en una empresa de condimentos, entonces yo les ayudo a etiquetar. Ah, estás etiquetando, es que está comiendo sandía y dejó la mesa toda chorreada. Ah, bueno, es que le ayuda a etiquetar. Uy, hermano, y pusiste las caritas felices en señal de que ya hiciste todo eso por tus papás. Y bueno, ¿y qué pasó con el code.org, mi querido Daniel? ¿Le faltó eso? Bueno, no hay pendiente que me entregue completico.
Muy bien, estuvo muy chévere lo de la hoja de trabajo. Mire, este está genial, está muy bueno, ahí están todos los niveles. Y este es el trabajo de mi querido Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel se va a comer unas rosquillas el lunes. No, mentiras, está lavando la loza, va a lavar la loza el lunes. El martes va a tender la cama, el miércoles sí, va a echar escoba. El jueves se va a comer un tamal. No, mentiras, va a sacar la basura. El viernes sí se va a comer una pizza. Va a ayudar en casa comiéndose unas 3 porciones de pizza. Bueno. Pero haciendo el almuerzo, teacher. Ah, haciendo el almuerzo. Bien. Uy, ese man es un chef, entonces ya hace el almuerzo. Vale, digo. Es bueno. No, profe, porque la profe nos enseñó a todos a hacer una pizza. Sí, uy, qué rico. No, vamos a hacer una pizza un día de estos entonces. Bueno, vale. Bueno, Valery Gómez hizo una manito de colores y el viernes también creo que va a hacer una pizza, mire. O hizo una pizza porque ya le puso las caritas felices. El miércoles se disfrazó de abejas que no se ven bien. El martes lavó la loza. El jueves organizó la mesa, no sé. El viernes veo que sí, como que hizo una pizza bien rica. Sí, es que es la calidad. El lunes barrió. El lunes echó escobita. El viernes un cuadro. Bueno, y aquí qué pasó con los niveles que no salieron todos. Bueno, ahí Valery lo intentó y lo entregó. Dice tum. Listo, bueno, listo. Yo sé que tu mami está ahí pendiente de vos. Listo, Daniel. Ah, bueno, Sarita Mecón. Tarea de Sarita Mecón, tareita. Bueno, el lunes se va a hacer moñitas. El martes va a ayudar a alguien a pasar la calle. El miércoles, no sé, se va a comer un bombón puri. El jueves se va a compartir 2 huevos con poke, con alguna amiga. Y el viernes va a barrer. No, mentira, no sé. Sarita, arriba, ¿qué? Cuéntame esos dibujos, que el segundo vas a ayudar a alguien a pasar la calle porque veo un semáforo, pero el primero no sé qué estás haciendo. El primero no supe. Y el miércoles se va a comer un bombón bull. Y el jueves se va a comer 2 huevos con pastel. Pero no sé. El miércoles creo que va a compartir y el jueves también. Ah, bueno, lo importante es compartir. Y el jueves va a comer un pastel con alguien. No, mejor con una amiga. Con la mamá. Puede ser. Con la amiga, puede ser la mamá. Bueno, súper, y ya, bueno, hizo todas esas. ¡Ay! La mejor amiga del mundo es la mamá. Profe, la mejor amiga del mundo mundial. Uy, no, la mamá no puede ser una amiga. La mamá es la mamá. No, mentira, sí. No, yo sé que sí tiene que ser una amiga porque, pero no una amiga alcahueta, una amiga que educa y que corrige, porque quien ama corrige. Es que se me cerró. Obviamente que corrige con amor, no a chancleta voladora ni nada de eso. No. Muy bien, Sarita Mecón. Y pero es que ahorita cerré y se me cerró todo. Ah, pero Sarita no me entregó la de code.org. Bueno, vamos a dejarla ahí pendiente. Nicole Gabriela Navarro Ortiz. Bueno, Nicole Gabriela me hizo unos dibujitos donde el lunes va a barrer, el martes va a tener la cama, el miércoles va a estudiar, el jueves va a ir a la iglesia y el viernes va a lavar la loza. Eso, ¿no? Eso se entendió clarísimo. Y el code.org, bueno, te faltaron por ahí unitos, pero bueno. ¿Lo intentaste? Es que está muy difícil el de subir las escaleras, entonces no lo pude hacer. Listo, ya la vamos a mirar en un segundo. No, antes está facilísimo. ¡Jorgito! Jorgito Elías Romero, Jorgito es una belleza, pero algo pasó con el escaneado de Jorgito. Mire, salió en blanco, Jorgito. Voy a volverlo a abrir.
¡Tarán! ¡Ay, no salió en blanco! Ya salieron los dibujos, se asustó el monjito. Lunes va a tender la cama, el martes va a botar la basura, el miércoles va a pelear con un amigo, el jueves va a estudiar y el viernes va a ayudar en casa jugando. Y el miércoles, ¿qué? ¿Ayudar a mí? Ah, está ayudando a la mamá. ¿A peinarse? ¿Se está peinando o qué están haciendo ahí? Profe, tu día yo le ayudo. Profe. Bueno, muy bien. Y el cole está increíble. Pero mire, el dibujito se entendió. Samuelito Rivera, le faltaron unos niveles. Ya miramos, creo que este es el que me estaba hablando Gabriela de la escalera. Y en su dibujo, Samuel va a lavar la loza, va a trapear con, va a trapear con la abuela. El miércoles recoge la basura, el jueves pasear a la perra y el jueves jugar en el barrio. Bueno, ¿te toca qué, mi amor? Lavar la loza todos los días. A mí me toca el almuerzo y la cena porque me gusta. Ay, no, yo necesito. Y algunas veces les hago la cena, el desayuno. Uy, yo necesito una hija como tú porque a mí sí me toca cocinar. Bueno, entonces voy a pasar los papeles para adoptar a Sara Orjuela. Mentiras, tú tienes una familia hermosa y imagínate que haces todas esas cosas. ¿Pero vamos en casa a hacer grupos? Listo, pero sí, claro, vamos pues a hacer porque grupos. Porque ellos me dan mucho cariño, amor. Yo con Gaby. Y Mateo. Me prometieron una cosa súper chévere. Como yo voy a elegir, profe, yo voy a elegir, por favor, déjame elegir, por favor. Días. No, cálmense, perdón. No, vamos a ver. No, no, vamos a hacerlo de PowerPoint. Quiero explicarle. Exacto, Sarita. Claro que tú haces todo eso con amor y con cariño. A ver, listo. ¿A quién? ¿Quién nos va a ayudar con este? Profe, yo, profe, yo conozco ese nivel, muy facilísimo. Listo, vamos con mi amigo Gabriel. Listo, Gabriel. Adelante, ¿cómo se hace eso para que Gabriela sepa cómo se hace? Adelante, muy bien, Sarita, qué bonito mensaje que nos das. Sí, hay que hacer las cosas con amor, con cariño, y si ahora le demuestran amor. Nos envías el link. Listo. No, este ya lo trabajamos la clase pasada, así que Gabriela dijo, estaba muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, bueno, ¿cuántos escalones hay? ¿Cuántos escalones hay? 17, profe. 14. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7. Hay 7 escalones, por consiguiente vamos a repetir 7 veces. Hay 4 mazorcas y 6 calabazas en cada escalón. Entonces él tiene que avanzar, muy bien. Tienes que avanzar, Gaby. Luego poner otro repetir dentro del repetir. Sí, correcto, porque hay que coger 4 mazorcas y 6 calabazas en cada escalón. A eso se le llama asterisco, loop anidado. Es un loop anidado. Muy bien. Pero, ¿qué pasó? A ver, Jorgito, espérate. Voy a declinar tu solicitud, porque es que... Ya que sabes. Es que si me piden el control. Profe, pon la tecla repetir. Ponlo en 4 veces, dale, elige maíz, después... Pero póngale cuidado, voy a explicar porque aquí se hizo bolas, Gabriel. Se hizo bolas, Gabrielito. Póngale cuidado, no me preocupes. Es que lo del doble... Entonces, hay 7 escalones, ¿listo? Eventualmente, para llegar a la mazorca tengo que avanzar, ¿cierto? ¿Cuántas mazorcas hay? Pues voy a repetir 4 veces. 4 veces. Coger maíz. Listo, ahí cojo la mazorca. Luego giro a la derecha. Luego avanzo. Y luego giro a la derecha, avanzo. Bueno, de una vez voy a girar a la izquierda. Listo. Y luego
Voy a, profe, yo te puedo ayudar en esa. Recoger, espérame, miramos. Voy a recoger 6 calabazas, ¿no? Ahora, esto, si lo repito 7 veces, pues ya, ya está. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, mira lo fácil que estaba, mi querida Gabriela. ¿Sí viste? No tenía nada raro, nada místico ni lógico. Bueno, listo, ¿no? De aquí para adelante, bueno. De ahí para adelante eran los mismos. Bueno, póngame cuidado porque vámonos a pasar al tema de PowerPoint porque me queda media horita para explicar. Entonces, mucha atención. Listo. Hoy no vamos a trabajar en grupos y hoy no vamos a trabajar code porque no alcanzamos. Listo. ¿Cómo vamos a trabajar y qué vamos a trabajar? Entonces, los que tengan computador, van a trabajar esta aplicación. Exacto. Van a trabajar esta aplicación que se llama PowerPoint. Van a darle clic en inicio y van a escribir la palabra Power. Así como lo escribí yo. Sí, solo Power. Escriban solo Power, así como poder en inglés. Y van a subir sus ratoncitos, suben hasta que encuentren PowerPoint. No importa que diga 2016, 2010, 2013, la versión que tenga sirve. Se maneja igual, ¿listo? Y vuelvo y repito, le dan clic, escriben Power y se meten a PowerPoint. Le van a dar clic allí en PowerPoint. Listo. Esto es para los que tienen computadora. Listo. Y les va a salir este programito. ¿Listo? Puede poner una presentación en blanco y les va a salir esto que están viendo en este momento. Ahora, los que tienen celular, es importante que descarguen la aplicación. La aplicación puede ser reciente, pero no solo está esta aplicación de PowerPoint, sino pueden instalar una similar. Hay una que se llama Google Docs, pueden utilizar Google Docs, o hay otra que se llama, bueno, es que hay unas que toca registrar el correo. Ya, qué pena con ustedes. Listo. Ahora voy a compartir la pantalla de mi celular para que ustedes vean en su celular, en su tablet, en qué vamos a trabajar. Los que tengan celular, tablet, se van a meter a Play Store. Play Store van a descargar, van a escribir también Power o PowerPoint. Aquí creo que sí toca escribir PowerPoint. Listo, mira, yo escribí PowerPoint. Y pues yo ya tengo instalada la aplicación. Pero si no la tienen, ahí les sale el botón de instalar. Y luego le van a decir cuando se instale en abrir. Indudablemente la versión móvil de PowerPoint no se parece mucho a la del computador. Se parece un poco y sirve para lo mismo, pero pues no cuenta con todas las herramientas que vienen para computador. Igual yo trataré de colocarles trabajos aquí que puedan hacer en su celular, en su tablet, o que puedan hacer en el computador. ¿Listo? Bien. ¿Para qué presentación vamos a hacer, profe? Listo. Ahora, como mi compañero Jorgito nos dice qué presentación vamos a hacer, vale la pena recalcar que PowerPoint es un programa para hacer presentaciones. ¿Qué es una presentación? Pues una presentación no es más que un archivo con una serie de fichitas que me permiten exponer un tema. ¿Listo? Vamos a comenzar con algo sencillo. Ya les voy a... Bueno, vamos a hacerlo a lo clásico y la próxima clase les explico una herramienta. No, hoy vamos a hacer un temita en particular. Entonces, vuelvo y explico. Entonces, PowerPoint sirve para exponer un tema utilizando varias fichitas que se llaman diapositivas. Ya ustedes manejan las herramientas como el tamaño, el color de la letra y demás. El día de hoy vamos a hacer una presentación muy, 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 muy simple para mirar el tema de cómo colocar una diapositiva. Tanto en la versión móvil como en el PowerPoint tiene unas herramientas. Y al inicio, ahí la están viendo súper grande, al inicio hay una herramienta que se llama nueva diapositiva.
Esa herramienta nueva de diapositiva se divide en dos partes. Ahí lo que pasa es que no me sale, espérate a ver si lo puedo colocar. No me sale el puntero del mouse. Voy a mirar si lo puedo colocar acá. Espérate a ver, listo. A ver si sale, si se me lo permite señalar aquí. Bueno, esta es la herramienta. ¿Están viendo un puntico rojo? Ah, sí. Tocó con el puntico rojo para poder señalar. Esta herramienta se divide en dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo. Con ambas, con ese botón voy a poner una nueva diapositiva. ¿Qué es una diapositiva? Una diapositiva es un cuadrito que me va a permitir mostrar cosas. ¿Listo? Y una presentación en PowerPoint tiene una, dos, tres, las diapositivas, varias diapositivas, las que yo quiera colocar. Ahora, ¿cómo colocamos una nueva diapositiva? Yo les recomiendo hacerlo de la siguiente manera. Siempre, siempre utilicemos la parte de abajo. Entonces, no la de arriba porque él pone automáticamente una diapositiva y él automáticamente pone un diseño. Mientras que si yo le doy clic en la parte de abajo, yo puedo escoger qué diseño utilizar. Si quiero una diapositiva solo con títulos, si quiero una que tenga títulos y objetos, o encabezado, o que tenga dos objetos, o que compare, o que solo tenga el título, me permite elegir el diseño. En este caso, voy a poner título y objetos, como para poner un ejemplo. Entonces, siempre que yo ya vaya a poner una diapositiva, le doy clic en inicio, nueva diapositiva, y escojo el diseño. Esto es importante, escoger el diseño. Esto no quiere decir que si yo cojo un diseño no lo pueda volver a cambiar. Sí se puede cambiar, ¿listo? Entonces no pasaría nada, pero pues quiero que lo hagan así. Ahora, esto que les estoy mostrando acá, estos cuadritos que aparecen a la izquierda, ¿cómo se llaman? Se llaman diapositivas, ¿listo? Se lo voy a poner en color negro para que se vea, bueno, fucsia. Se llaman diapositivas, ¿listo? ¿Cuántas diapositivas puede tener una presentación? Las que yo quiera, ¿listo? Ahora, cuando yo hablo de presentación, hablo de un solo archivo, ¿listo? Un solo archivito. Y en ese archivito podemos presentar muchas cosas. Listo, vamos a comenzar entonces a hacer nuestro trabajo. Ah, bueno, en celular, ¿cómo sería el tema en el celular para colocar una diapositiva? El tema en el celular sería el siguiente, alguien me está alzando la mano, ya le voy a dar la palabra. En el celular, el tema sería de la siguiente manera. Entonces, este es mi PowerPoint móvil, ¿listo? Es un poquito diferente. Si quiero yo trabajarlo en forma horizontal, lo puedo trabajar así también, bueno. Obviamente por el tamaño de la pantalla se va a ver más chiquitico. Pero para poner una nueva diapositiva, básicamente hay que darle clic en ese más que está con un cuadradito. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Hay un más que tiene un cuadradito. No sé si alguien me puede... Tiene como un comentario, un cuadro de comentario. No, más arribita, un más rojo. Ese más rojito, el que está más arribita. Más rojo que tiene cuadradito. Eso. Con ese se pone, mire, se pone en diapositiva. No, ¿listo? Veo. Mírenlo, ahí lo estoy viendo. Ya lo veo. Ustedes lo oprimen y salen más diapositivas. ¿Listo? Así se pone. Ahora, fíjense que en estas diapositivas tocaría cambiarle el diseño. O sea, yo la pongo y luego le cambio el diseño. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pone el diseño? Es la primera herramienta de todas las que está bajito, que tiene una ventanita al lado del comentario con el más verde al lado izquierdo. Con esa se le cambia el diseño. Entonces, de pronto yo quiero otro diseño y le pongo título y dos objetos. Mire, ya le pude cambiar el diseño. ¿Listo? O en la diapositiva número 3, toco la herramienta y le puedo cambiar el diseño. De pronto quería solo este otro diseño. Bueno, y se le puede cambiar el color y demás. Entonces, en PowerPoint móvil también es muy sencillo colocar una nueva diapositiva. Ahora, vamos a volver a nuestro computador. En nuestro computador me voy a devolver a la primera diapositiva y vamos a hacer una diapositiva
típica que yo siempre utilizo, pero podemos, a ver, ¿sobre qué tema se les ocurre? Como por variar, porque mis opciones son muy limitadas. ¿Qué tema quisieran ustedes? A ver si tienen, yo me he vuelto como un niño chiquito trabajando con ustedes. Profe, ¿o sea que toca hacer con mi historia o algo? No, por ahora vamos a mostrar algo muy sencillo. Bueno, vamos a mostrar animales. A ustedes les gustan los animales. Animales tiernos. Tiernos. Bueno. Me gustan los animales peligrosos. Bueno, entonces que no sean tiernos. Animales salvajes. Listo, animales salvajes. Y voy a poner aquí bajito mi primera presentación. Bueno, de pronto usted no es su primera presentación. Yo la voy a escribir así. Vamos a hacer animales salvajes. Yo simplemente le di clic y escribí. Le di clic abajo y escribí. ¿Listo? Lo mismo, vamos a hacer lo mismo con el celular. ¿Listo? Entonces, en nuestro celular, lo mismo hacemos. Me voy para la primera diapositiva. Entonces, aquí me voy para la número 1. ¿Listo? Y nada, toco el título 2 veces y escribo, en mayúscula, animales. Por ahora no me preocupa el color ni nada de eso. Por ahora me preocupa que ustedes sepan poner una diapositiva y que puedan escribir. ¿Listo? Mi primera presentación. Bueno, tal vez nosotros o con la otra profe o con los profes que ustedes... Mire, súper fácil en el celular también. Tal vez en las clases que han tenido informática, si tal vez trabajaron este tema con la profe que estaban... Ustedes se van a encontrar... me voy para la segunda diapositiva. La segunda diapositiva tiene un título y como objetos, ¿listo? Vamos a utilizar este diseño en esta presentación. ¿Cuál diseño es? Es el segundo. Se llama título y objetos. Entonces, todo lo que hagamos, lo vamos a hacer con el segundo diseño. El segundo diseño nos va a permitir, o mejor aún... Para que no nos compliquemos, vamos a utilizar un diseño que se llame solo título. ¿Listo? Ahora, ustedes me pueden preguntar, profe, pero yo ya puse esta, ¿cómo la cambio? Se meten aquí a diseño, hay una ficha arriba que dice diseño y ve, aquí no está, esperen un momentico que quede mal. No, es aquí en inicio, pero no en nueva diapositiva, sino es que hay acá en diseño, mire, aquí arribita, al ladito. O sea, si usted pone una nueva, le va a poner otro cuadrito. Pero aquí en diseño, en la herramienta de diseño, puede cambiar el diseño sin insertar una nueva. Le va a poner solo el título. ¿Listo? Va a poner diapositivas que tengan solo el título. Bueno, ¿quién me está levantando la mano? Valerie, pregunta, duda, inquietud. El impostor, pregunta, duda, inquietud. Profe, yo ya estoy descargando PowerPoint. Ah, listo. O sea que después de eso tenemos que poner animales salvajes. Sí, espera. Bueno, ahí lo estoy explicando. Sí, mi corazón. Entonces vamos a comenzar con un animalito salvaje. Vamos a hacer la prueba ahí facilito. Vamos a hacer una presentación muy sencilla. Y vamos a comenzar con mi animal favorito que se llama el gorila. ¿Listo? Entonces voy a poner gorila. Ahora, la idea cuál es, que pongamos una imagen de un gorila en esta diapositiva. Esta imagen la pueden buscar y la pueden traer directamente desde internet. Entonces, sin cerrar, exacto, de Google, sin cerrar PowerPoint, nos vamos para Google y en una pestañita nueva vamos a escribir imágenes de gorila. No, simplemente escriben gorila, así, y... cuando ustedes pongan el nombre del animal, pues en el navegador, ahí le dan clic donde dice imágenes, ¿no? En imágenes, mire ahí. En imágenes, entonces escriben el nombre del animal y luego le dan clic en imágenes. Ahí. ¿Listo? Y cuando le den clic en imágenes, pues básicamente pues, le van a salir muchas imágenes de gorilas. Ustedes van a escoger el que más les guste. Yo quiero escoger uno que esté así como el que tengo yo en el brazo.
Este. Yo quiero este me gusta, gorila. Listo. Ojo, profe, venga, yo porfa. Quiero gorila de espalda plateada. No me pidan, no me pidan, ese es un lomo plateado, sí. ¿Cómo? No me pidan el control remoto, porfa. Es que me toca cerrar el letrero. Vas a dejar tarea de PowerPoint. Ya. Sí, ya, tranqui, ¿no? Vamos a hacer esto en PowerPoint. Mire, lo voy a poner con la lupa. ¿Cómo se guarda o cómo se copia? De hecho, ni siquiera lo tengo que guardar. En este caso lo vamos a copiar. Pongo el mouse, áspero, pongo mi puntero, denme un segundo para que salga el punto. ¿Te puedo ayudar que yo sé cómo se hace eso? Salga el puntico rojo. No, yo sé que ustedes lo saben hacer, sino que es que estoy corto de tiempo. Mire, van a poner el puntero del mouse en cualquier parte de la pantalla. A mí no me sale la flechita, pero ese puntico rojo es mi puntero del ratón. Le dan clic derecho y le van a decir copiar imagen, ¿listo? Okay. Clic derecho, copiar imagen. Clic derecho, copiar imagen. ¿Listo? Así de sencillo. De hecho, ya la pegué. Exacto. Bueno, yo lo explico porque de pronto alguien no sepa, entonces me toca ir más despacito. Me vuelvo a PowerPoint. Me vuelvo a PowerPoint y en PowerPoint le doy clic acá donde dice pegar. Mira, ahí se lo señalé con una flechita. Profe, aunque no pegar. Se puede también poner control V. También control V, mire, le digo pegar, listo. Sí, es que yo estoy acostumbrada así a control V. O control V, o le dan clic derecho y escogen esta herramienta también. Esta es la de pegado. Clic derecho, pegar, también. Entonces tienen tres opciones, ¿listo? Clic derecho, pegar, control V, como dice Saris. Sí, o simplemente en inicio buscan la herramienta allá arribita en toda la esquinita que dice pegar. Listo. Entonces, agrandamos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente la tarea tiene que ver con que vamos a colocar 10 animales salvajes. Entonces, tenemos otro animal salvaje. Por ejemplo, hay uno que se llama el demonio de Tasmania. No sé si lo han visto. Lo conocen. Como un león, no. Sí, profe, como no, una cebra. No, sí, profe, ¿qué es eso? Como un elefante. Vamos, dime, Valerie. Mire, demonio. Profe, de... ya no descargué, pero me pide correo electrónico. Profe, vas a poner. No, no, no. Bueno, si la pide... del gorila con el bebé. Si pide correo, pues registras un correo electrónico. Bueno, este demonio de Tasmania es bravo, es un animal profe, bravo. Pero chiquito. Profe, dicen que son bonitos, pero son bravos. Mírenlo. Hasta se comen a sus mamás cuando nacen. Además que tiene unos, son bonitos, unos colmillos son tremendos. Malos, son malos. Ellos engañan mucho a la gente. Demonio de Tasmania, mírenlo. Es con ese. Razón que lo llaman así, teacher. Es bravísimo, es súper bravo. Le dicen de broma porque chiquito, pero grande, pero bravo. Y mire esos dientes. Listo, ¿cuántos animalitos ustedes me van a hacer allí en casa? Me van a hacer 10. Repito, nueva diapositiva, solo el título. Ya les muestro el celular cómo se haría. Si les pide el correo, pues registren el correo, no hay ningún problema, no hay lío con eso. Le dicen a la mamita que les exprese. Sí, claro, vamos a poner un tiburón. Listo. Un león. O un león, bueno, yo voy a poner el tiburón. Me voy para Google. El tiburón de tres cabezas. Tiburón, uy, eso no lo conozco. Profe, ¿cómo se llama eso? El tiburón de tres cabezas. ¿Power qué? PowerPoint, PowerPoint. ¿Existe uno de tres cabezas? No importa que diga. Sí, existe uno de tres cabezas. No importa. Wow, ¿qué? Eso es en las películas, Yandar. Eso es en las películas. Uy, no, obviamente sí. Es, pues, ese aparece en las películas. 16, no pasa nada. Bueno, voy a poner eso. En las películas. Profe, PowerPoint 2016, no pasa nada. No, no pasa nada. Okay. Profe, ¿sabías que el tiburón más bravo del mundo es el tiburón tigre? Sí, el tiburón tigre, el tiburón blanco, el tiburón... Mírelo, tiburón uy. En llamas. Pero listo. Mira, el bravo de todos es el listo, tiburón. Chicos. Pero mira que hay tiburones buenos. ¿Cuántos animales vamos a colocar? Vamos a colocar 10. 10 animales.
¿Listo? Ahora, ese es grande y gordo. Póngale cuidado, esto lo voy a explicar, chicos. Ahora, los que lo van a hacer en celular, ¿cómo van a hacer el trabajo? Miren. Entonces, voy a poner acá. Y esta es mi... Estas son las diapositivas, ¿listo? Me voy para la número 2. Voy a poner un diseño que diga solo el título. Listo, ya lo tengo. Voy a escribir el nombre del animal. Entonces dice pulsa dos veces para agregar un título. Vamos a poner otro animal que no haya puesto al otro lado. ¡Tigre! Aquí voy a poner el tigre. Listo. ¡Tigre blanco, profe! ¡Lobo! ¡Lobo! Voy a poner el tigre. Bueno, ya, ya definí el tigre. Listo, voy a poner el tigre. Ahora, ¿cómo lo traigo en el celular acá el tigre? Entonces... Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo hace uno para pegar la imagen? No sé si es verdad. Listo, póngale cuidado. Poner de color sin la cerrar. Sin, sí, sí, claro. Pero todavía no se preocupen por eso. Ahora, me voy para el navegador, ¿no? Voy a buscar el famosísimo tigre. Ahora no encuentro el navegador acá. Meto al navegador. ¿Listo? Obviamente debo tener internet para poderlo buscar. En el navegador voy a buscar el tigre. ¿Listo? Entonces busco... espérate, quito esta cuestión. Sitio de escritorio. Voy a buscar el tigre. Le doy clic en imágenes. Y voy a elegir el tigre que más me guste. Entonces, digamos que me gustó este tigre. Entonces, le doy un clic. ¿Listo? O este que se ve completo. Este está más chévere. Espérate que esté cargando. ¿Cómo lo copio con el celular? Mantengo oprimido con mi dedito sobre la imagen. ¿Listo? Mantengo el dedo sosteniendo la imagen. Y lo mismo, le digo copiar imagen. Repito. Mantengo mi dedito sobre la imagen, sale este menú, le digo copiar imagen. Una vez la copio, en el celular busco las aplicaciones minimizadas, vuelvo a PowerPoint, mantengo sostenido el dedito sobre la diapositiva y me va a salir ese botón. Lo voy a tocar y ahí ya me sale la imagen y la voy a agrandar. ¿Listo? Listo, súper fácil, ¿no? Lo mismo que en el computador. Listo. La ahorita más tarde. Listo, voy a repetir. Mire, vamos con otro animalito. Vamos a poner otro animalito tierno como el escorpión. ¿Listo? Un animalito. Uy, yo vi un escorpión de verdad. Listo. Tienen la cola como de cangrejo. Vamos a verlo, listo. Los cangrejos no tienen cola. Tiene como la cola y tiene como las vainas estas ahí. Listo, mírenlo. Estos son peligrosos. Y el escorpión negro, uy. Bueno, vamos a poner esos son los escorpiones grandotes. Sí, tiene unas pinzas parecidas a un cangrejo y tiene una cola. Ellos tienen veneno. La cola es casi ellos son venenosos, algunos. Ajá, la mayoría. Hay unos muy venenosos y pueden incluso matar a alguien. Encontraron un escorpión y el muchacho se murió porque lo envenenó. Exacto. O sea, listo, mírenlo. Ay, me fui. Bueno, aquí quedó mi escorpión, mire. Y de estos punticos puedo agrandar la imagen. Listo. Entonces, mire, tanto en el celular como en la tablet se puede hacer la tarea. ¿Listo? Eventualmente en el celular hay cosas que no se pueden hacer, que sí se pueden hacer en el computador. Pero aquí vamos a hacer este primer ejercicio tanto en celular como en tablet. ¿Listo? Está muy fácil la tarea. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, mis muchachos hermosos. ¿Pregunta? Oh, tío, ¿cómo te podemos mostrar? Nada, es súper fácil hacer. ¿Obviamente te puedo mostrar cómo yo voy? Claro que sí, uy, ya super están dándole. Súper fácil hacerlo. Por favor. Está súper fácil. Necesito que me ayudes con una cosita que no sé cómo hacer. Listo, adelante, comparte tu pantalla. Y la compartió Jorge. Jorge, por favor. ¿Será que tú también lo puedes explicar? ¿Qué te explico? A ver. Espera, a ver. Ya la tengo guardada, pero no me sale.
No, no la guardes. Por ahora no la guardes, simplemente la copias. Busca en el navegador la imagen. A ver, abre tu navegador. Se puede guardar. Lo que pasa es que para insertar, para ponerla después de haberla guardado, toca utilizar el menú de insertar. Pero necesito es que abras el navegador y copies la imagen. No la pegues. Ah, bueno, hay algo que les quiero explicar a todos, toditos, todos. Bueno, espera a ver que el hombre se le... Bueno, dale, Sarita. Bueno, voy a explicarlo antes de que se me olvide. Lo voy a explicar. Sí, explícalo primero. Listo. A veces nosotros ponemos una diapositiva como esta, por ejemplo. Entonces digamos que voy a poner la cobra. ¿Listo? Ahora, puse un diseño que tiene dos objetos. Entonces miren lo que va a pasar si yo... A ver, cuidado un momentico acá. Cobra. ¿Listo? Cobre no, cobra. ¿Tú te has visto la serie Cobra Kai? No, no la he visto. No, no me gusta mucho. Bueno, la cobra. Desde ahí. Listo, la cobra. Bueno, una foto de la cobra. Profe, espera, yo te digo cuál que está bonita, una que vi. Bueno, esa mira. Ahora, póngale cuidado. Miren lo que yo hice. La copié normalito. Clic derecho, copiar. ¿Listo? Ahora, si ustedes tienen un objeto y le dan clic en ese objeto y le dicen pegar. Ah, bueno, aquí sí pegó. Pero a veces no pega. A veces no pega. Aquí en este PowerPoint 2016 sí pegó. Pero en versiones anteriores, si usted le da clic ahí adentro y pega, le va a decir, no le va a salir la imagen. Ahora, si no le sale la imagen, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darle clic como en esta zona gris. Te la va a poner una flechita. Le dan clic en esta zona gris. Ahí. Ahí ustedes le dan un cliccito. Y ya cuando le den clic en esta zona gris, le dicen pegar. ¿Listo? Y ahí sí la colocan. ¿Listo? La pueden agrandar. No pasa nada que detrás tenga otra cosa. Que detrás qué diga. Miedo. ¿Listo? Esa sería la explicación que me ha hecho falta. Pero fíjense que Jorge me preguntó. Yo la guardé, no la tiene que guardar. Clic derecho. Copiar. ¿Por qué no pusiste los animales? Volver a PowerPoint. Bueno, preguntas. Listo. Hágale pues porque se nos acabó el tiempo. Mi querida Sara, queridísima. ¿Te puedo mostrar cómo voy? Ya, dame un segundito. Dime, vas muy bien, Sarita. ¿Qué pregunta tienes? Profe, es que no, no sé cómo decírtelo. Digamos, voy a poner un nombre de un animal, ¿sí? Pero porque me aparece, haga clic para agregar subtítulo. Es que la primera... No se hace para, digamos, como tú le haces, que hay, digamos, tienes el tiburón y sigues... Pues bórralo con otra hoja. Listo, mira, ponme cuidado. Yo te voy a mostrar. Vas a poner otra diapositiva dándole clic ahí donde te puse la flecha, dale clic ahí. Ahí, ¿listo? Y vas a escoger este diseño. Vas a escoger el diseño que dice solo título. Para esto. Nueva diapositiva y pones el diseño de solo título. Ahí. Acá. Y solo el título. A esa. Listo. Perfecto. Ahora vas a irte para la otra diapositiva. Ay, no rayen. Listo. Y ahí ya puedes escribir el título del animal. Ok, profe. Muchas gracias. Ahí ya escribes el título. Entonces escribes, pongamos otro animal bien, bien recontra salvaje. Ponte... un animal bien salvaje y bien peligroso. El lobo feroz. Bueno, voy a poner el lobo, ¿verdad? Ya los animales más peligrosos de la tierra fueron los dinosaurios. El lobo que se comió la abuelita. Listo. Bueno, ay, ¿quién está abriendo la panza? Ok, te podemos entender. Muchas gracias. Profe, ¿qué tal una anaconda gigante? Uy, una anaconda también, ¿no? Sí existe, pues tampoco como el de las películas. Uy, Julián, hermano. Esa es la tarea que necesito que me envíe. Claro que sí, hoy vamos a comenzar. Profe.
Listo, mira, perfecto. Perfecto. No, profe, pero los puedo poner de colores porque yo es lo mismo que Word. Porque como yo trabajo Word. Bueno, pero póngame en cuidado. Otra cosa que se me olvidó explicar. Otra cosita. Cuando ustedes tengan, muy bien. Lo que pasa, hay que agrandar los animales, ¿no? Ese osito polar. Ese lobo está muy chiquito. Está muy chiquitico ese lobo, mi querida, mi querido. Profe, hacemos grupo. Un emoji que como que se movía o saludaba. Ah, sí, claro. Bueno, porque ese... ¿Cómo se hacía, profe? Pues cuando terminen, cuando ustedes terminen su presentación, yo no he terminado, pero ustedes deben guardarla, ¿no? ¿Cómo la guardan? Atención. Bueno, ustedes ya lo saben hacer, pero la vamos a guardar. Le decimos aquí archivo, ¿no? Archivo. Mire, acá arribita, espere que me faltó poner mi puntico rojo para que se vea. A ver, ¿dónde está? Acá. Listo, acá donde dice archivo, mira, ahí donde está el puntico rojo. Le dan archivo y escogen la opción guardar como. ¿Listo? Y le van a decir examinar. Ahora, profe, mira, ya puse una imagen. Exacto. ¿Dónde la van a guardar? Yo la voy a guardar en el escritorio, en documentos, donde ustedes no se les pierda. ¿Listo? En animales salvajes y ahí está. Y la guardan. Y si alguien, la mamá le pregunta, bueno, gracias, muy bonita la tarea, yo me la enviar. ¿Dónde está? ¡Oh! Está en documentos. ¿Cómo se llama? Animales salvajes. Listo, eso ya es una respuesta. Pero si le pregunta, bueno, ¿dónde la guardó? Yo no sé, yo le di guardar. Pero entonces uno siempre tiene que mirar en dónde guarda y con qué nombre para poder encontrar nuestros archivos. ¿Listo? ¡Profe! Señora. ¿Profe, sabías que las anacondas? Te silenciaste, las mi amor. ¿Las titanoboas? Son una ¿las qué? Profe, mira, es que no sé si así me quedó bien puesta la imagen. Sí, mi amor, si la pegaste donde tú quieras, si está ahí debajo el título, está súper. ¿Qué te dice la del emoji ese? Profe. Se llaman GIF animados. Listo, pero no nos compliquemos. Por ahora necesito las imágenes. Ya después te respondo esa pregunta. Se ponen igual. A ver, esperen porque se volvieron loquitos. Acá, entonces puedes buscar, por ejemplo, un emoji. Mira, vas a escribirlo así. Emoji GIF animado. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que estos GIF animados no sé si se puedan copiar y pegar. Se pueden pegar, pero no sé si al pegarlos, ¿qué? Mire este cómo se ve. Profe, yo me he visto la película de esos emojis. ¿Listo? Sí, es súper chévere. Si al copiarlos... Sí, yo me envío hasta la mitad. Si al copiarlos... No, cuando hacen desaparecer a las personas. Profe. ¿Listo? Ahora, ahí no se va a mover. ¿Cómo se ve el movimiento? Tienes que comenzar la presentación. Profe, ¿se pueden pegar presentarlo? ¿Tú no los pones cuidado? ¿No mírelo. Pones problemas, no pasa nada. Pero ojo, ese es solo... Que vamos aprendiendo. Solo se mueve cuando lo pongas en vista previa. ¿Cómo se pone en vista previa? Presionando la tecla F5 del teclado. Mira. Con F5 sale grande la presentación. Y se ve el muñequito moviéndose. ¿Sí el emoji que se ve moviéndose? Ahí está. No sé si esa es la pregunta que me estabas haciendo, mi querido Jorge. Profe. Yo, profe, ya pude. Ok. Dime. ¿Me puedes dictar el nombre del emoji, por favor? No, escribe emoji y le pones la palabra GIF animado en la búsqueda. Mira, acá escribes emoji GIF animado. Te lo voy a poner grande para que lo veas. Sí, profe, ya lo estoy viendo. Emoji GIF animado. Ahí Muchas está. Muchas gracias. Listo. No, los grupos hoy no trabajamos en grupo, hoy no. Hoy no trabajo. Si no nos dejas trabajar en grupo, profe, si no nos dejas trabajar en grupo, entonces algún día déjanos ver una película de los emojis. ¿Quieren ver una película? Bueno, pues si quieren, un día les pongo película.
Les pongo una de Netflix, si no tienen Netflix, o de Disney, si no tienen Disney. Profe, yo tengo, Netflix en el... Porque si hablo de un brillo, si me mueve, ¿te puedo mostrar? Claro. Profe, a los que les gusta Netflix, profe, le gusta su historia, chicos. Y ahí aparece. Bueno, muéstrame, Sarita, porque se nos acaba el tiempo. Ya tienes la tarea. Entonces nos vemos la próxima semana. Profe, No, yo sé que sí, sé que me van a presentar una excelente tarea. Bueno, chicos, los dejo porque se nos acabó. No voy a terminar la partida. Les mando un abrazo. Profe, mira. Listo. Dios me los bendiga mucho. Uy, qué bonito. Muy bien, Sarita, lo estás haciendo increíble. Muy bien. ¡Profe! Dime. Gracias, profe. Bueno, uy, me vas a dar chancleta. Ah, profe, no. ¿Sabías que las titanoboas son familia, muy familiares de las anacondas? Las anacondas son una copia, pero más pequeña. No, o sea, no tengo ni idea. Tú eres experta en esos temas prehistóricos. Y ahora voy a pegar el león y le pongo otra carita. Ah, bueno, listo. Don Gabriel, chaito, cuídate. Juan José, el impostor. Jeffer, Carol, todos, un abrazo para todos. Gracias por conectarse. Dios me los bendiga. Bye.